muchos dejan de ser mis preuniversitarios. Entré en hace nada. Estoy aquí delante de unos chicos que van a cambiar el mundo. Las humanidades y la ciencia nos han enseñado que hay algo más dentro de nosotros que números y letras. Vemos un poco más allá. Nos gusta encontrar la respuesta que nos pregunta la vida, pero aún quedan muchas preguntas sin contestar, tengáis toda la vida. Soy la nueva generación, la que ha estudiado el pasado, mira el futuro y entiende el presente. Recordar a los diálogos con el futuro es más bonito que vivir ahora. Una etapa se cierra, pero se abre un mundo que llevamos buscando en nuestro interior desde hace ya mucho tiempo. Ya no tengo a esos niños asustados delante mío. ¿O sí? Ahora veo a mujeres y hombres que quieren salir a demostrar que son la élite de esta sociedad y que estáis dispuestos, sobre todo a mejorarlo. Demostrar que tenéis educación y formación. Recordad lo que os dije, para triunfar es necesario renunciar. Horas de estudio, horas de clase y días sin salir. Pero también horas de risa, compañerismo, descubrir la amistad, el esfuerzo, el trabajo, el amor. Y por fin la recompensa. Habéis abierto puertas que os llevarán a otras. En vosotros estará elegir la correcta. No existe solo un camino, ya sabéis, caminante en el camino se hace camino a andar. En especial quiero remarcar a todos esos estudiantes, a esos marginados, a los incomprendidos, a los problemáticos, a los que llegaban tarde, a los ascendistas, a los que cambian sus principios y los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no salieron esa noche antes del examen y a los que no durmieron, a los que no quieren respetar el sistema. Ellos son los que van a cambiar las cosas. Mis niños, recordad que aunque algunos puedan considerarlos raros, yo veo a vosotros auténticos genios, porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar las cosas, son las que lo logran. Llegó el momento de saber si estáis realmente preparados para el mundo. Algo de política habéis aprendido ya a lo largo de la historia de España. Recordad que son los ciudadanos los que tienen el poder de cambiar las cosas. La lucha desde abajo y algunos desde arriba. En esta nueva etapa que se abre, recordad que nunca es demasiado tarde, o en vuestro caso, demasiado pronto, para ser quien queráis ser. No hay límite en el tiempo, empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay forma, no hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura posible. Para terminar, quiero felicitarles a todos por llegar hasta aquí. No olvidaré de ustedes, a muchos de ustedes, ya sabéis que al final me ha conseguido aprender casi todos los nombres, pero casi todos. Pero bueno, no me quiero dejar nadie atrás. Espero que veáis las cosas que os sorprendan. Que sintáis cosas que nunca hayáis sentido. Que aprendáis lo bueno y lo malo. Espero que conozcáis a personas con otros puntos de vista y sobre todo espero que viváis una vida de la que podáis sentiros orgullosos. Y como siempre os digo, si veis que no es así, espero que tengáis la fuerza de comenzar de nuevo. Muchas gracias. Profesores, alumnos, padres, todos han pasado por el Ítaca y de él se llevan experiencias que hoy nos hacen las personas que somos. Nosotros hemos crecido en este instituto. Hemos pasado de niños a adultos, o como diría David, a preuniversitarios. Por eso, hoy no podemos ver este día como una simple adquisición del título de bachillerato. Nuestro paso por el Ítaca no se resume en un papel. Lo hemos hecho en cada clase, con cada amigo, cada profesor. Todo eso que nos llevamos por el resto de nuestras vidas. Y es que el camino se hace al andar. Y el final no es lo único importante. Como ya nos cuenta el mito de Ítaca, lo importante es el camino. Durante nuestros primeros cursos aprendimos lo que es el trabajo en equipo. Esas presentaciones en grupo en las que tuvimos que hablar en público y cooperar. También hicimos nuestros primeros exámenes, que nada tendrían que ver con lo que nos enfrentaríamos en bachillerato. Pero todo eso es solo una pequeña parte de lo que aprendimos. Nuestra educación ha sido integral, y eso se lo tenemos que agradecer a todos esos profesores que día a día han puesto una pizca de esfuerzo y de cariño en enseñar más allá. En el Ítaca nos tocó vivir el COVID. Lo que creímos que serían un par de semanas en casa, terminó en un confinamiento de meses y meses. Aún así, el trabajo no terminó y los profesores siguieron dando clases. Cuando la pandemia terminó,
nos enfrentamos a nuestros últimos años de instituto. Lo que sin duda recordaremos son esos intercambios, ese viaje a Asturias en el que tanto disfrutamos, y con esto pusimos final a una etapa fundamental y feliz en nuestras vidas, el instituto. Dicen que el segundo bachillerato es un año en el que tienes que tener mucha constancia, disciplina y esfuerzo, en el que vas a aprender sobre la historia de tu país, literatura, lenguas, matemáticas, y no le falta razón. Pero desde mi experiencia, creo que el segundo bachillerato nos ha enseñado mucho más que eso. Nos han enseñado a formar una gran familia entre nosotros, a comprender que los profesores también son personas y que solo tratan de sacar lo mejor de nosotros, a disfrutar más de los buenos momentos y, sobre todo, a seguir esforzándonos una vez más, aunque nuestros esfuerzos no se vean reflejados en una nota. Porque no, una nota no nos define como personas. Todos hemos tenido luchas internas que no nos han contado a nadie. Vosotros, más que nadie, sabéis los obstáculos que habéis tenido que superar. Y ahora tengo el placer de darle la enhorabuena. Lo hemos conseguido. Hemos superado estos dos años tan intensos. Hemos demostrado que cuando te propones algo, intentas y lo vuelves a intentar, al final las cosas salen. Ahora nos toca enfrentarnos a una nueva etapa llena de cambios, que da mucho miedo, pero es precisamente cuando más miedo nos da dar el paso cuando hay que darlo. Esto ha sido simplemente un bonito capítulo de un gran libro. Tener paciencia con vosotros mismos, estamos en la edad de equivocarnos, es simplemente un paso más del proceso. Estoy segura que todos encontraremos nuestro camino y conseguiremos las metas con las que cada uno soñamos. Por último, me gustaría agradecer a todos los padres que han tenido que aguantarnos en esta etapa tan difícil de constantes altibajos. A todos nuestros profesores por la paciencia que habéis tenido y porque de cada uno de vosotros hemos aprendido una importante lección. A Lienzaca por haber sido nuestra segunda casa, este lugar que siempre recordaremos con mucho cariño. Y por último, a mis compañeros por habernos apoyado y acompañado hasta el final. Os deseo lo mejor, confiar en nosotros que vuestros esfuerzos serán recompensados. Buenas noches a todos los universitarios. Como sabéis, se cumplen 6 años desde que entramos en el ICA. Ha sido un largo proceso, donde la mayoría hemos crecido. De hecho, hay gente de aquí que se va con barba. Hoy nos graduamos de bachillerato, aunque algunos de los presentes aquí van a tener que hacer la selectividad con los foros 7. Bueno, primer bachillerato queda muy lejos. Para empezar, mencionándonos a la asignatura de Vico, que era traumatizado en novedor, y a la dura clase de inglés con Mario a última hora. Más dura para él que para nosotros, la verdad. Durante ese curso disfrutamos de intercambios donde algunos fueron a Miami Square y otros fueron a Venus y ganaron Eurovisión, aunque no disfrutamos tanto que los de las otras clases nos escondieran en manos de la condicionada. Bueno, durante el curso pasado los recreos fueron bastante instructivos. Por ejemplo, se formó una peluquería en el baño de los chicos haciendo pelados por los héroes. Dejemos el pasado atrás y centrémonos en este curso. Sin duda, este año ha sido el año de las bajas. Dibujo, artes, economía, pero aún así podemos decir que hemos tenido profesores excelentes. Agradecer a Carlos Monago, que renunció a su sueño de ser peluquero para dedicarse a su educación. Suerte que yo estaba en la asignatura donde aparentemente daba los vocales, pero no voy a decir cuál es porque conviene un compromiso a nuestra psicóloga. Hablando de psicología, Fran, la única duda que les ha quedado a los alumnos es cuál es tu tatuaje de la espalda. Estamos optativas en las que supuestamente subíamos la media, aunque las tres de finanzas y la corresponde educación física me dicen lo mismo. Terminando con las optativas, entre los cambios de tutor no hemos tenido derecho en los últimos 5 meses. Y podemos mencionar que economía ha pasado por diferentes todos los profesores, al igual que arte. Solo que en esta última hemos seguido sacando las mismas notas desde el trimestre, que han sido parecidas a las de física y química. Agradecemos a Belén y a Ita por enseñando que lo que nos gusta y lo que nos encanta es siempre el condimento directo, o algo así. Al final, y al cabo, han aprobado una persona de sintaxis. David nos ha enseñado que las primeras impresiones pueden ser diferentes. Ahora podemos afirmar que la mayoría se subió al tren. Ya queda claro que tus favoritos somos los de letras, porque es que hablaste con las que más miedo al fondo. A la izquierda de filosofía le hemos cogido tanto, tanto cariño que no hemos presentado todas sus recuperaciones. Ya no sabemos, en quinta de la cabina de memoria. María de Comunidad. Me comentan tus alumnos que el año que viene están de visita en la feria, que dice que están miedo con la mamá. Para terminar con este discurso, tendríamos que utilizar una buena claim, como nos ha enseñado Emilio Corfa, como por ejemplo que estos 2 años han sido magníficos. Y como lleva siendo la hora, solo nos queda destacar, desear un feliz verano en el cual debemos portarnos bien y si no ya sabéis. Sed discretos.